Hola a todos chavales, soy Infernal y hoy os traigo un nuevo vídeo. Bueno, como estáis viendo en pantalla, esta parece ser la supuesta pantalla de carga del mapa Dying Rise que se viene ahora para Xbox el 29 de enero del primer DLC de Call of Duty Black Ops 2. Y bueno, es la pantalla de carga del mapa de Zombies Dying Rise. Como ya he dicho, parece ser que es verdadera, no lo sé seguro ya que no ha sido confirmada por Call of Duty. Y bueno, voy a proceder ahora mismo a haceros como un poco el análisis de lo que yo creo que es cada pequeña imagen de la que veis. Arriba a la izquierda veis que hay como unos edificios con las ventanas azules. Bueno, la luz que procede de dentro es azul. Y arriba a la izquierda el sol. Y a la derecha aparecen meteoritos. Bueno, parece ser que hay niebla porque el sol no se visualiza bien. Está tapado de niebla o humo. O las nubes, claramente. Y bueno, los edificios parece ser que estamos en la ciudad, en la ciudad principal, y bueno, eso es lo que creo que es. La que tenemos justamente a la derecha, que hay un sol en el centro, parece ser como unas fábricas o abandonadas, o yo que sé, quizá en esas fábricas será donde tengamos que activar la electricidad, no lo sé seguro. Bueno, abajo de estas dos tenemos como un tren, pero no es un tren. Mucha gente decía que es un tren, pero esas ruedas no son de un tren, son como de caucho, de un coche o de un camión normal. Quizás un vehículo militar por la pintura que tiene así verde oscuro, tipo militar. Y bueno, tendremos que esperar a ver lo que es. Arriba del todo, en la página de la derecha, tenemos como meteoritos. Y en el centro también se ve una luz que parece ser el sol también. Y bueno, nada más que decir, en esta imagen solo salen muchos meteoritos. Justamente abajo tenemos una cosa muy interesante que me ha parecido a mí. A la derecha tenemos la luna y a la izquierda el sol. Donde está el sol hay meteoritos. Donde está la luna no. Y justo en el centro parece ser como una punta de la central esta que hay en la imagen que he comentado anteriormente, o como mucha gente dice también, el cohete de Ascension. Pero yo no lo creo, sinceramente. Yo creo que es la punta de la central, o la punta de, como en el Easter egg de Green Run, que teníamos que dar energía a la torre de Babel. Pues esto igual, tendremos que dar energía en esa torre que acaba con la punta esa. Pero lo extraño es esto del sol y la luna. Quizás sea el Easter egg como Shangri-La, que teníamos que activar la noche, el eclipse, viajar en el tiempo para poder hacer el Easter egg. No lo sé seguro. Y por último, la última imagen, que es la más polémica de todas, como podéis ver, parece un vampiro luchando contra un hombre lobo y en el fondo la luna. Sí que es verdad que los hombres lobo aparecen cuando hay luna llena, como en la imagen, pero el vampiro este no sé muy bien que está ahí encajado. Quizás sea que cada X rondas vengan el lobo y el vampiro, como pasaba también en Shangri-La, que en Shangri-La venían el aullador o el napalm, depende de la ronda. Pero mucha gente cree también que puede ser que sea como anteriormente en King Over Totem y estos mapas en que venían perros, que cada 5 rondas venían perros y nos daban munición. Pero en fin, no sé muy bien lo que podrá ser. Así que tendremos que esperar al 29 de enero para los de Xbox y el 28 de febrero para los de Play. Así que estad atentos.